días, bienvenidos a Mi Parque, tu casa. Qué bueno poderlos saludar nuevamente desde este espacio del canal Parque Telemedellín. Estamos listas, dispuestas para disfrutar este viernes. Ya llega el fin de semana, vamos a descansar, vamos a cuidarnos bastante, a tener actividades para disfrutar el fin de semana en familia. Señorita, buenos días, ¿cómo buenos estás? Buenos días, Manu, feliz, aprovechando esta mañana fría en Medellín. Hoy está heladita. Todos estos días han sido soleados y unos amaneceres hermosos, pero como sabes, a mí también me encanta el frío, entonces disfrutando esta mañana del viernes. Así es, por eso los invitamos a que se conecten ya mismo con Mi Parque, tu casa, que se sienten o a que hagan el aseo de la casa o que piensen que van a hacer el almuerzo de hoy, piensen lo que vayan a hacer, a disfrutar. Si usted está trabajando, puede ir escuchándonos ahí por los laditos, y si usted está conectado a través de las redes sociales, nos pueden escribir a través del Facebook Live. Ustedes lo pueden también conectarse con nosotros y escribirnos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tener temas supremamente interesantes, porque desde hoy vamos a tener una sección Compra Hecho en Medellín. Vamos a apoyar a esos emprendedores, vamos a apoyar a esos, ay, yo no sé, yo digo a esos berracos, sí, porque de verdad, me perdonan la palabra, porque es que emprender es una cosa supremamente tesa, difícil, pero me parecen unos tesos que lo hagan. Entonces hoy vamos a hablar de cosmética natural, cómo usted los puede apoyar, por qué es importante y qué es la cosmética natural. También vamos a hablar de un tema que por estos días se está escuchando mucho, porque si antes era preocupante, pues ahora en estos días de encierro también, y es el tema de cómo actuar con los adolescentes frente al consumo de drogas, Manu. ¿Cuál es la ruta? ¿Qué debemos hacer nosotros, los cuidadores? ¿Qué, si usted de pronto en este momento está consumiendo, qué debe hacer? ¿Cómo consultar? ¿Cuáles son las señales? Eso lo vamos a hablar ahorita en pocos segundos, pero no crea que hoy, porque no la vine, no le dije que viniera de ropa deportiva, se va a librar del yoga. Vamos a hacer yoga al parque, pero en esta oportunidad la profesora nos va a hacer una práctica desde casa, porque como nos estamos cuidando, precisamente ese es el mensaje que queremos llevar hoy. Así es, por eso los invitamos también, Manu, para que se conecten, se queden ahí pegaditos, se tomen ese cafecito, esa aromática, y nos llamen 268-6033. Pero ¿por qué entonces no iniciamos con esa frase del día, que hoy inclusive es diferente, Manu? Claro que sí, por eso es la frase que queremos que hoy se conecten con Mi Parque, tu casa. En la frase del día, en el día del idioma, quien respeta el idioma, escribe, lee, piensa, ve el mundo mejor. Miguel de Cervantes Saavedra. Qué bonito mensaje, además, porque es eso, quien respeta el idioma, escribe, lee, piensa, ve mejor el mundo. Qué oportunidad a leer más, que sea la oportunidad para este fin de semana, ese espacio. Así es, Manu, hoy 23 de abril, se preguntarán, ¿por qué se celebra hoy el Día del Idioma? Pues resulta que Miguel de Cervantes Saavedra, el nombre ahí, nació, es poeta, escritor, falleció un 23 de abril de 1616, Manu, sí. Y resulta que, digamos que es uno de los reconocidos que impulsó nuestra lengua, y escribió Don Quijote de la Mancha. Entonces por eso hoy se celebra este día, se conmemora en nombre obviamente a él, y también es esa invitación que tú nos haces en esa frase, a respetar nuestro idioma, a estudiar, a leer, digamos que a no meterle más extranjerismo, sino que conservar un poco nuestra lengua española. Me encanta. Y también me gusta que podamos iniciar de una vez con este tema de cuál es la ruta, cuál es la prevención, cómo podemos apoyar a nuestros adolescentes. Si ustedes están viendo de pronto este consumo de sustancias psicoactivas, es una realidad que podemos estar viviendo en casa, y qué podemos hacer. Para eso saludamos a Jorge Mario Rubio, él tiene un magíster en psicología. Jorge Mario, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola, Manu, ¿cómo estás? Feliz de tenerte nuevamente acá en Mi Parque, tu casa, con este tema, y realmente es una situación que se vive en casa que no debe ser nada fácil, pero si lo ponemos desde el lado difícil, se nos vuelve todo un mundo. Entonces tenemos que entender que hay unas rutas y que hay unas señales que podemos, si a tiempo las atendemos, podemos llegar a ellas. Entonces, ¿qué hay que identificar? ¿Qué hay que ver? ¿Qué situación se vive cuando tenemos un adolescente que está consumiendo drogas psicoactivas? Ok, bueno, me voy a quitar el tapabocas ya que claro, estamos lo suficientemente lejos. Además, esto de usar gafas con tapabocas es un lío, porque se empaña siempre. Y entrando en tema, y gracias por la invitación nuevamente, Manu, digamos que puede haber un sinnúmero de conductas, de elementos, de situaciones de riesgo o de cosas que se pueden observar en un adolescente cuando pudiéramos pensar que está entrando en un consumo experimental o en un abuso de sustancias.
Digamos que un adolescente se desenvuelve básicamente en dos grandes ambientes, familiar y escolar. Cuando está un poquito más grande, quizá puede empezar a trabajar, etcétera. Entonces, la mayoría de problemas o síntomas se pueden empezar a presentar precisamente en alguno de estos dos ambientes o en algo. Bueno, no podemos olvidar la esfera social. Digamos que esas tres grandes esferas. Entonces, a nivel escolar se puede presentar, por ejemplo, disminución en el rendimiento académico. Okay. Puede empezar a presentar problemas disciplinarios en adolescentes o en jóvenes que no tengan antecedentes de problemas de conducta, que no tengan antecedentes de un problema de déficit de atención, etcétera, etcétera. Empieza a haber algunas dificultades con profesores, con compañeros, disminución del rendimiento, es a escaparse o acapar clase. Ahora es un poquito difícil porque no le tocaría acapar clase, en casa, pero ahora es más fácil acapar clase porque uno se duerme y ya. O sea, yo soy profesor y muchas veces tengo precioso horario de 6 de la mañana en la universidad y los estudiantes reciben la clase desde la cama. En el ámbito social, empieza de pronto a cambiar de amigos, empieza a tener llegadas más tarde, empieza a visitar lugares y personas que habitualmente no, incluso puede empezar a cambiar, aunque esto podría ser visto como un prejuicio, su forma de vestir, su jerga, puede haber una disminución en algunos hábitos de cuidado y de higiene personal, etcétera. Y bueno, y en la casa, que es donde habitualmente brotan la mayoría de síntomas, entonces empieza a haber dificultades con los padres, con los hermanos, puede haber en algunos casos, no siempre, pérdida de algunos objetos, ahí empieza a haber algunas dificultades con el cumplimiento de horarios, normas, de cumplimiento de tareas en las casas, etcétera. Digamos que estos podrían ser algunos de los indicadores, sin embargo, hay que ser muy claro en que no significa que llegó tarde o que se puso bravo, que es que ya está fumando marihuana o está haciendo algo. Jorge, bueno, esos son algunos indicadores, pero vámonos entonces a esas madres, a esas familias que tal vez están sufriendo con sus hijos en estas situaciones. Por ejemplo, muchas personas dicen, mi hijo creo que está consumiendo drogas, se encierra todo el día en el cuarto, lo veo con los ojos rojos, como que empiezan a identificar realmente que inclusive desde su propio hogar están todo el tiempo encerrados, metidos, consumidos en estas drogas. ¿Cómo decirle a esos padres, cómo empezar a hablar con su hijo, con ese adolescente, para que ellos simplemente no, prácticamente les tiren la puerta en la cara y no haya un diálogo o una comunicación efectiva? Y aquí tenemos dos extremos, Luis. Mira, uno, la del padre, que en medio de su preocupación y su ansiedad, entonces sataniza, estigmatiza y solamente sabe echar cantaleta. La cantaleta no rehabilita. Yo siempre le digo a los papás que llegan a consulta, si la cantaleta rehabilitara, no hubiera ningún adicto en el mundo, porque no conozco el primero que no haya sido sometido a extensas jornadas de cantaleta por parte de pareja, padres de familia, profesores, amigos, etcétera. Y nada, ¿cierto? Sí. Y del otro lado tenemos al adolescente, al joven, que lo naturaliza. Y ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no le alumbre. No podemos llegar al extremo de los pelados que creen ya que hay una fase en el desarrollo evolutivo del ser humano que se llama ser marihuanero. No. O sea, hay niñez, adolescencia, niñez temprano, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, adultez, adulto mayor, punto. En ninguna de esas fases hay una etapa del desarrollo que se llama ser marihuanero. Por lo tanto, no podemos naturalizarlo, pero tampoco satanizarlo. Entonces, hay que hablar sobre el tema, porque el consumo de sustancias o los trastornos por uso de sustancias son una enfermedad mental. Eso, son una enfermedad que te puede dar a ti y a cualquier persona, como una persona puede tener diabetes o puede tener hipertensión, en cualquier etcétera. Etapa de la vida. En cualquier etapa de la vida, aunque sí. La pertinencia del tema de hoy es que la adolescencia es la etapa de mayor vulnerabilidad. Okay. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se está desarrollando, bueno, el mío ya se desarrolló hace como 20 años, pero el cerebro de los adolescentes, más o menos hasta los 25 años, está en pleno proceso de neurodesarrollo, de madurez. Yo le digo a los pelados, mijo, es que yo a usted no le puedo tocar muy duro aquí porque se le hunde la mollera. O sea, todavía el cerebro está blandito, y entonces si usted lo está regando y el abono que le está echando es tusi, vareta, popper, chorro, tabaco y todo, pues entonces muchos procesos van a desarrollarse precisamente impregnados, comillas, de estas sustancias. Muy bien, tenemos línea telefónica 307-42-9256. Si usted nos quiere compartir alguna historia, alguna vivencia, sí, Manuela, tuve un hijo y pude ayudarlo de esta forma, comparta, llámenos, o si tiene alguna duda, pues por supuesto, acá estamos dispuestos para resolverlo con el profesional. Tengo el hijo
acabo de escuchar las señales que nos acabaste de entregar y digo, sí, esto está pasando. ¿Y ahora qué hago yo como padre? ¿Para dónde cojo como cuidador? Porque puede ser un hermano mayor, puede ser una tía, puede ser un abuelo. ¿Qué hago? ¿Para dónde? O sea, ¿a quién llamo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lo tengo que rehabilitar yo o cómo hago esa situación? Ok, lo primero que hay que hacer es reconocer que es una enfermedad y como enfermedad entonces es un profesional de la salud, médico, médico psiquiatra, psicólogo, ¿sí? Ojalá especialista en adicciones o con formación en tratamiento para personas con trastorno por uso de sustancias, para consultar y ver qué es lo que está pasando. Si bien es cierto, no es natural el consumo, un consumo, dos consumos, X consumos, no determina que una persona sea adicto. La adicción como enfermedad va más allá de la simple frecuencia de consumo, aunque la frecuencia de consumo es una de las variables que evaluamos. Pero no solamente se evalúa la frecuencia, se evalúan las vías de administración, se evalúa la edad de inicio, se evalúa el número de sustancias que consuman, el impacto en, la, en el funcionamiento global del individuo. Entonces hay que consultar. ¿Qué nos sirve? Definitivamente a veces hay cosas que los adolescentes no entienden. Y yo le digo muchas veces a los pelados, vea, dentro de lo primero que usted tiene que hacer es que tiene que dejar de ir al parche donde siempre se mantiene. Tienes que dejar de visitar los amigos con los que habitualmente consumen. Pero no desde la prohibición que a veces los padres le hacen al pelado. Y es, le prohíbo que ande con Manuela porque esa muchachita... Véala con ese pelo. No. Va a dañarla. Entonces, pongo, vea, derechito. Entre más le prohíben, ¿qué pasa? No, más le gusta estar. Se junta, ¿cierto? Hay que explicar al pelado desde el análisis funcional de la conducta que sin nuestra relación, muchas veces que tú y yo nos vimos, lo que hicimos fue consumir, es muy probable que la próxima vez que nos veamos, lo que ocurre sea consumir. No porque tú seas mala, no porque yo sea malo, sino porque ese es el vínculo que nos une. Okay. Jorge, hablando de relaciones, me haces pensar también que muchas veces, tal vez si tú me dices si es verdad, esta adicción va conectado con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la depresión, o con otro tipo de situaciones, por ejemplo, el maltrato en el hogar. Hay diferentes teorías que explican el origen o la génesis de la enfermedad adictiva. Una de ellas es la teoría de la automedicación. Uh-huh. Y la teoría de la automedicación dice, los seres humanos sufrimos y buscamos el alivio bajo diferentes vías. Hay una posibilidad de buscar el alivio usando ciertas sustancias. Entonces, si yo tengo X padecimiento, utilizo tal sustancia que me quita ese malestar y entonces es posible que una persona que tenga la vulnerabilidad biológica, la vulnerabilidad psicológica, si tiene contacto frecuente con la sustancia, desarrolle la adicción, ¿cierto? Entonces, es posible, sin embargo, con eso hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, ahora con respecto del uso medicinal del cannabis, sí, los pelados llegan a consulta, además se documentan bastante bien y dicen, no, pero es que si es que esto no es malo, si es que esto es medicina. Esto es medicina, claro. Y realmente yo no soy pro-canábico, tampoco soy en contra de la cannabis de uso medicinal, ni mucho menos. Lo que pasa es que es eso. Hay algunos cannabinoides o hay algunos usos terapéuticos de la cannabis, pero no es lo mismo que se prescriba un bareto para digamos que atender una enfermedad. Mira, Juliana, nuestra productora, nos acaba de decir también por el interno, es hay que fortalecernos, hay que tener supremamente claro cómo nosotros también podemos ayudar a los adolescentes de muchas formas, no tiene que ser de una manera directa, cómo ayudarlos a que tengan una mentalidad fuerte, un espíritu fuerte, que sepan decir no en algún momento. Yo les puedo decir, mi mamá jamás me dijo no a nada. El día que usted quiera fumar, Manuela, el día que usted se quiera tomar el trago, usted me dice a mí que yo a usted la voy a cuidar. Y ella fue tan abierta en muchas cosas, siendo muy cautelosa y muy prudente con todo, pero ella me dio tan buenas bases que yo aprendí a decir, cuando llegó el momento de mi vida que alguien me ofreciera alguna droga, a decir, no, gracias, pues es que yo con eso no voy, dale vos, pero yo digamos, con eso no voy. Pero para concluir lo que hemos hablado, vamos a ver los siguientes gráficos para que vayamos como aterrizando bien el tema. Y precisamente hoy lo que queremos contarles a ustedes es que estos espacios se necesitan para poder avanzar y poder nutrir con herramientas. Empecemos, Manu, compartiéndole estas herramientas a nuestros televidentes. La adolescencia es una edad de mucho riesgo debido a que es una etapa de desarrollo neuropsicológico, como nos lo decía Jorge, y esta puede verse afectada por la adicción.
Los indicadores de consumo o factores de riesgo, bajo rendimiento escolar, cambios de amigos, cambio en los hábitos de alimentación y sueño. La adicción es una enfermedad y debe ser tratada como tal. Se debe recurrir a profesionales especializados. No es un problema de moral, de vagancia o de indisciplina, es una enfermedad mental. Jorge, ese mensaje final que le podemos entregar a los adolescentes, a los padres, a los cuidadores o simplemente a esas personas que estamos en ciertos entornos que estamos también viendo y analizando cómo podemos ayudar, cómo podemos comportarnos. El mensaje final va dirigido hacia algo que tú dijiste y que a veces no es tan fácil, no es tan fácil. Es importante decir que no, pero decir que no, no es tan... A veces no es suficiente. Yo no me podía quedar con ganas de hacer esto. Mira lo que pasa en el cerebro con lo siguiente. Yo quiero que ustedes, yo no sé qué cámara me está punchando, yo no soy experto en esta. Muy bien. Entonces, que miren esto y miren por favor esto que yo estoy haciendo. Yo necesito que se concentren. No sabes, yo había soñado con hacer esto algún día en televisión. Ajá. Y lo logré. ¿Qué respuesta tuviste? Ácido. Se me hizo agua la boca. Se me hizo agua la boca. ¿Salivaste? Sí. Y posiblemente muchos de ustedes allá en la casa también. Eso es lo que pasa cuando uno le dice a un muchacho, no, no piense en eso, eso es malo. No piense en la marihuana, que eso le va a hacer mucho daño. Pero en la historia del individuo está que él muchas veces o en otras ocasiones lo ha hecho y le ha experimentado placer. Y cuando ve a alguien, cuando tiene una idea de consumo, su cuerpo evoca todo eso y se prepara fisiológicamente. Seguramente Luisa, posiblemente más que Manu, tiene muchas ganas de comerse un limón. ¿Por qué? Porque en su historia, cuando ha estado expuesta a un estímulo como este, lo que viene es el consumo. Lo mismo pasa con los pelados. Y entonces ahorita tenemos una sociedad en la que nos estamos exponiendo vía medios de comunicación, música, los amigos, etcétera, a un montón de cosas, y decir que no, no es suficiente. Suficiente, porque el no es un proceso cognitivo que hay que entrenar, que se puede entrenar, pero esto va más allá de lo cognitivo, porque evoca emociones, sensaciones, etcétera, etcétera. Si esto pasa con un limón, imagínate con un bareto. Uy, sí, definitivamente, Jorge, redes sociales, ¿dónde pueden contactarte para que tranquilamente los puedas acompañar en esta situación con los adolescentes? En sporty.saludmental tenemos un grupo de profesionales expertos en salud mental y adicciones, de médico toxicólogo, médico psiquiatra, psicólogo en adicciones, que pueden trabajar cualquier tema de salud mental, pero especialmente las adicciones. Jorge, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. A ti, Manu, por invitarme nuevamente. Qué nota, cómo expresas el tema y cómo nos puedes acompañar y enseñar tanto. Muchas gracias. Qué nota estar aquí, me encanta. Un abrazo gigante, señorita. Chao. Hay que hacer una pausa. Hay que hacer una pausa, pero ya continuamos con más de Mi Parque, tu casa. Estás viendo Mi Parque, tu casa. Continuamos con más de Mi Parque, tu casa. Y yo acá estaba feliz viéndole el tapabocas a Manu y recordé algo. Mi mamá en estos días me dijo, me encantó ese tipcito que le dio Manuel a uno de los invitados de darle vueltecita al tapabocas, porque como lo hemos aprendido acá, una de las formas inadecuadas de usarlo es que todo el tiempo se nos cae y todo el tiempo lo estamos tocando aquí, Manu. Sí, es que el tapabocas no es debajo de la nariz, el tapabocas es arriba de la nariz. Entonces, usted no le dé pena cuando vea a alguien con el tapabocas así, dígale, venga, amigo, amiga, se lo puede poner arriba. Ah, es que me queda grande. Vea, Manuela, esta vez en Mi Parque, tu casa, nos enseñó que usted hace dos vueltecitas y simplemente se le pone arriba y ya. Enseñanos otra vez, Manuela. De pronto hay televidentes ahí que quieren aprender. No se vieron el programa anterior y quieren aprender. Muy bien, aquí tenemos el tapabocas. Yo estoy maquillada acá para arriba. Entonces, ese es el tapabocas. Simplemente una vueltecita. Se lo acomoda y listo. Así de fácil, pero así de fácil, también ustedes pueden hacer una práctica en casa de yoga. Recuerden que hoy es viernes, hoy hablamos de yoga al parque y la profesora Krishna nos trae una práctica que es muy sencilla, muy fácil y usted la puede repetir aquí en Mi Parque, tu casa. Recuerde, a través de www.telemedellin.tv. Hoy nos va a enseñar cuatro posturas para reducir el estrés, para calmar la mente. Y aquí la tenemos a la profe Krishna con esas cuatro posturas.
Namaste, hola amigos de Mi Parque Tu Casa, mi nombre es Krishna Priya y hoy quiero compartirles cuatro posturas aprovechando que están en sus casas para que puedan practicar allí. Y estas cuatro posturas les van a poder ayudar a reducir el estrés, a aliviar síntomas leves de depresión, también a calmar el sistema nervioso y a calmar un poco la mente de toda agitación. Para empezar, vamos con Balasana, postura del niño, flexionar las rodillas, ubicando glúteos sobre los talones, espalda recta, inhalando, expande bastante tu pecho y exhalando, te inclinas adelante. Brazos a los lados, hombros relajados, frente en el piso. Y te puedes quedar ahí de 5 a 10 respiraciones, nosotros solo nos vamos a quedar 3, 2, recuerda respiración solo por nariz, 1, ahora extiende brazos adelante, al ancho de los hombros, dedos bien abiertos, índices apuntando hacia el frente, vamos con Anahutasana, un perro que mira abajo, arriba la cadera, los pies al ancho de la cadera, arriba y plantas al piso. Empuja al piso con tus manos, glúteos al cielo, mete un poco costillas falsas, muslos rotan internamente, respira 3, 2, 1, super, inhala profundo, exhalando, camina adelante, te sientas, extiende las piernas y ahora vamos con Paschimottanasana, plantas bien abiertas, alarga la columna, inhalando, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas, continúa inhalando arriba, proyecta palmas hacia el frente y exhalando te inclinas adelante. Al máximo de tu capacidad puedes ubicar las manos en espinillas, en el piso o agarrando los pies. La idea es que permanezcas con la columna lo más recta que puedas, hombros hacia atrás y te quedas 3, 2, 1, perfecto, inhalando arriba, brazos alarga, exhalando desciende, gira palmas y abajo. Y por último te vas a acostar en Shavasana, postura de cadáver o de muerto, separando las piernas cómodamente, permitiendo que los pies caigan hacia los lados, brazos a los lados con las palmas apuntando hacia el cielo, rostro tranquilo, mandíbula relajada y permite que los párpados naturalmente caigan cerrando los ojos. Te quedas allí observando, enfocado tu respiración. 3, 2, 1. Muy bien, luego activa tu cuerpo lentamente. Recoge las piernas, te inclinas a un lado de tu cuerpo en posición fetal y te sientas. Muy bien, espero que les haya gustado esta práctica. La idea es que se queden más respiraciones, 5, 10 o más, y puedan sentir todos los beneficios de la postura. Muchas, muchas gracias. Nos vemos en la próxima clase de Yoga al Parque. Namaste. Namaste, profesora Krishna, gracias por esas prácticas, gracias por esas posturas, como ustedes lo vieron, ustedes lo pueden hacer a la medida de su capacidad, eso se trata el yoga, usted no tiene que exigir su cuerpo, usted no lo tiene que llevar al límite, si usted llega hasta cierto punto, hasta ahí le está hablando su cuerpo y poco a poco va avanzando. Yo les recomiendo profundamente hacer 10 minuticos de yoga y poco a poco. Manu, inclusive lo que estabas diciendo, y agradecerle a la profe Krishna porque es una práctica cortica, miren, fueron solo 4 posturas y definitivamente pues efectiva. Uno piensa que no, pues tengo que sacar 30 minutos, una hora completa como para realizar el yoga, y no, miren, 10 minuticos simplemente. Pero nosotros aquí siempre les preparamos muy buenas notas, hoy les tenemos una también
perfecta para estos días, Manu, y es sobre una bebida energizante que nos regala Nicolás Londoño, chef internacional. Tomen nota, leche, café, cocoa, té negro y miel. Aquí la tenemos. Hola amigos de Mi Parque, Tu Casa. Precisamente estamos acá para un recomendado más de este espacio tan maravilloso, algo saludable. Vamos a tener un batido para esas tardes o para esas mañanas donde necesitamos un poco más de energía. Vamos a tener ingredientes muy básicos, un termo, este es con un batidor precisamente, y vamos a agregar un vaso de leche, una cucharada de café instantáneo, una cucharada de cocoa y un sobre de té negro. Además, podemos endulzarlo o con stevia para quienes tengan como dificultades con el azúcar, o miel, porque es muy sano y nos da también muchas propiedades energizantes dentro de la preparación. Vamos a abrir precisamente nuestro vaso, que siempre tiene rosca y en su interior tiene una bolita que nos va a ayudar a batir. Vamos a mezclar todas las partes secas dentro de nuestro vaso o batidor. Si están en casa, pueden prepararlo en la licuadora, o si tienen un batidor manual, perfecto. Agregamos el café, agregamos nuestro sobre de té y agregamos la cucharada de cocoa. Tenemos por acá el vaso de leche. Pueden utilizar leche de almendra, leche de soya, o si no tienen problemas con la lactosa, cualquiera de esas leches bajas en lactosa, deslactosadas, descremadas, la que ustedes quieran. Agregamos, y estos vasos generalmente tienen un medidor que nos va a dar una medida perfecta. Acá tenemos 350 mililitros. Vamos a agregar la miel o el endulzante al gusto. Acá tenemos dos cucharadas. Yo sí tengo un cálculo perfecto. Vamos a cerrar muy bien. Y vamos a comenzar por batir. Esto lo pueden hacer o caliente o frío, y si quieren con cubos de hielo para cualquier hora del día. Batimos muy bien y es un energizante perfecto para revivir precisamente esos días en que estamos como con sueño, cansados. Es proteína además y nos sirve para tomar a cualquier hora del día. Hasta las 4 de la tarde es perfecto. Salud. Salud, qué rico. Salud. Poder tomarnos en este momento un batido de proteína. Qué delicia. Pero más de energía para Manuel Esteves. Ah, no, hoy viernes, donito, ya un poquito de calma. Qué rico que hicimos esta práctica de yoga en casa, qué rico que ustedes pudieron preparar esta receta este fin de semana para tener energía un domingo en la mañana, que usted diga, bueno, voy a hacer esta proteína, voy a hacer este batido, voy a hacer ejercicio, agradezco y comienzo una semana cargada de excelente energía. Así es, subir nuestra energía. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos. Porque vamos a hablar, de hecho, en Medellín, compra local, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Seguimos aquí en Mi Parque, Tu Casa, compra hecho en Medellín, una sección nueva que tenemos aquí en Mi Parque, Tu Casa, que ustedes estarán viendo también en otros programas de Telemedellín, de la programación, porque estamos apoyando el talento local, estamos apoyando y diciéndole a usted por qué no puede usted sacar ese pesito y hacer esa compra que tenemos a nuestros emprendedores de aquí de la tierrita. Así es, Manu, y hoy tenemos a dos emprendedores que ya los tenemos aquí en nuestro sede, ellos muy juiciosos, contentos de estar con nosotras en Mi Parque, Tu Casa, y él es Iván Borraes y Carlos Jiménez. Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos y qué rico tenerlos acá. No, gracias a ustedes, estamos súper felices, emocionados de compartir un poco de la experiencia de la marca y también de todos los beneficios que tiene
la naturaleza para nosotros. Compra hecho en Medellín, eso tan importante para ustedes los emprendedores, ¿por qué? Ya vamos a hablar de los productos que ellos tienen, que pues yo los estoy viendo y digo que es esta maravilla de producto, pero ¿por qué apoyar ese talento local y más esta iniciativa que está haciendo la Alcaldía de Medellín y que está liderando la gestora social Diana Osorio? Bueno, Medellín está lleno de talento local, tenemos muy buena infraestructura como para hacer productos de calidad. Estamos pasando por una pandemia donde obviamente cada uno de nosotros vivió y tiene un punto cercano que ha sido aporreado por el tema de la pandemia, y económicamente creo que Medellín necesita salir adelante dentro de su emprendimiento como tal. Iván y Carlos, en este programa nos encanta hablar de bienestar, y detrás de la marca de ustedes, digamos que se siente y se vibra con esa palabra, porque inclusive hace poquito salió una campaña que nos movió muy fuerte, y yo les tengo aquí un dato para que empecemos a hablar de ese bienestar y ese producto tan fascinante que tienen ustedes, porque inclusive nosotros, Colombia es el primer país de América Latina en prohibir el testeo animal para productos animales. Ustedes fueron más allá y empezaron a mirar cómo la naturaleza es nuestro mejor amigo y sacan entonces estos productos amigables con el medio ambiente. Bueno, venimos de una semana donde el movimiento de Salvemos a Ralph, el conejo famoso que estuvimos viendo en redes sociales, movió muchísimos corazones. No es algo, digamos que muy nuevo, viene pasando hace mucho tiempo. Sí. Nos cuentas de que Colombia ha sido uno de los primeros países latinoamericanos que prohibió el testeo animal. Digamos que en el tema de lo natural, lo que tratamos es de evitar este tipo de cosas, evitar todo el maltrato animal y irnos hacia lo digamos que lo que viene al principio de la historia. La cosmética nació desde lo natural, desde que hablamos de los egipcios y todo este tema, desde ahí viene el tema de lo natural. Ellos siempre cuidaron su cuerpo con productos naturales. Después de la Segunda Guerra Mundial es que empieza todo este tema de meterle como conservantes, exacto, la industrialización de esos productos, abaratar costos, y pues digamos que estas generaciones crecimos comprando este tipo de productos de cuidado y aseo personal en el supermercado. Pero hoy en día, y gracias a todos estos movimientos que estamos viviendo, las nuevas generaciones son mucho más conscientes de lo natural, y eso también nos ha ayudado que generaciones anteriores, pues nos concienticemos de eso también, gracias a esas nuevas generaciones que nos están hablando de este nuevo paso. Cosmética natural, ¿qué es eso? Y estamos hablando de Soy Navi, ¿qué productos? Porque hablamos de bienestar, porque hablamos de salud, porque hablamos de botánica, y yo les hice, antes de que me respondas eso, yo estaba haciendo examen, yo dije, bueno, vamos a ver pues en los ingredientes que tiene. Entonces esto es una crema, ¿cierto? Una crema batida corporal, y entre los ingredientes que tiene, manteca de karité, manteca de cacao, aceite de almendras, aceite de jojoba, aceite de rosa mosqueta, aceite de semilla de uva. Entonces ahí es cuando hablamos de esto, sí es natural, qué rico, estamos viendo todo lo que ese bienestar. Háblame un poco de esos productos, esos ingredientes que ustedes utilizan en esos productos que estamos viendo acá en Mi Parque Tu Casa. Bueno, bienestar es la palabra perfecta para describir el aprovechamiento de estos recursos. Creo que la cosmética siempre se vinculó a lo estético, a la vanidad, a lo superficial, pero cuando empezamos a aprovechar lo que nos da la naturaleza, cuando empezamos a conocerlo, cuando empezamos a hacer una transición mental y de conocimiento al aprovechamiento de estos beneficios de los aceites esenciales, de las plantas, cuando pasamos por todo eso, entendemos que la cosmética natural es algo que nos genera salud, es algo que nos cuida, es amor propio, es reconocimiento de nosotros, y es una vinculación un poquito silenciosa con la naturaleza. Es algo que no creemos que suceda y sucede. Dejamos una marca de centro comercial de aparador para unirnos a las propiedades que estas plantas y la naturaleza nos dan. Me encantan, y yo sé que cuando no sabemos mucho del tema, pues ignoramos todos los beneficios que realmente tiene hacer cosmética respetuosa, natural, no solamente con nosotros, porque es que más allá de que estamos respetando el medio ambiente, de que estamos poniendo ese granito de arena, es cómo afectan esos otros productos que no son tan sanos para nuestra piel, para nuestro cuerpo, cómo de verdad nos pueden afectar realmente nuestro bienestar y nuestra salud. Sí. Digamos que
todas las personas utilizamos muchos cosméticos. Sí. El tema de la salud de la cosmética natural, pues evita cierto tipo de toxinas en nuestro cuerpo. Muchos de los productos cosméticos tradicionales tienen elementos, ingredientes que son dañinos para nosotros, pero dirán, si fueran dañinos los podrían vender. Digamos que por sí solito ese desodorante, ese champú, ese jabón puede que no haga daño porque la cantidad de ese elemento es poquito, pero ahí entra lo que llamamos cóctel, y es que nosotros nos echamos entonces el jabón, nos echamos la crema y todo va sumando, el cuerpo tiene memoria, exacto, entonces todo eso va sumando y ahí es donde es dañino para nosotros. En lo que yo leía frente a este tema, Manu, y televidentes, inclusive algo que me encanta es que se usan aceites esenciales puros que no provocan trastornos hormonales, que me parece algo supremamente importante y que además al usar estos aceites esenciales puros pues ayudan a la regeneración celular. Completamente. Estas son propiedades que por encima abarcan mucho de todo lo que estos ingredientes nos pueden dar. Estamos en esta industrialización, nos generó tumores cancerígenos, problemas de piel, enfermedades que los seres humanos no teníamos. Que si nos retornamos a civilizaciones antiguas, vemos cómo era su entereza. Y que a raíz de todo esto, nuestros cuerpos cambiaron. Chicos, ustedes les trajeron un regalo a los televidentes de Mi Parque Tu Casa. Aquí los invito a que llamen 307-42-92-56. Nos van a decir uno de los ingredientes que yo ahorita mencioné. Uno solito. Para que ustedes se lleven una caja de estos, chicos. Ya para finalizar y para concluir, yo quiero que tú nos expresen, digamos, este es carbón activado que nos sirve para esto, como un recordar y rapidito de los productos que ustedes tienen ahí y obviamente de la naturaleza de cada uno lo que tiene. Listo. Perfecto. Bueno, tú que estás ahí más cerca, tenemos, por ejemplo, repolarizador capilar. Es un repolarizador que va a ayudar a reestructurar la fibra capilar. Digamos que todos los ingredientes naturales que normalmente usamos para el cabello los tiene este producto. Okay. Tenemos un tónico místico que es a base de agua activada, que va a ayudar mucho a la piel. Sí. Tenemos aceite de coco extra virgen, directamente de la pulpa de coco, sin ningún otro ingrediente. Tenemos la crema batida, que es una crema que va a devolverle esa nutrición al cuerpo. Es más o menos lo que comúnmente hoy conocemos como una mantequilla corporal. Sí. Pero esta textura es mucho más suave, es como una crema chantilly, la verdad. Tenemos carbón activado, tenemos champú y jabón líquido a base de carbón activado también. Me encanta realmente estos productos y definitivamente como empezamos con ustedes en esta entrevista, apoyar lo local, comprarlo hecho aquí en nuestra ciudad, que hay muchos chicos como ustedes dos con mucho talento y con muchas iniciativas positivas para avanzar en este ecosostenible, todo lo que estamos hablando hoy, pues como no solamente en el tema de la ropa, en el tema del medio ambiente, sino también en todos estos productos, Manu. Así es, recuerden que la cajita se la pueden, con esos productos se lo pueden llevar a través de las redes sociales, que en este momento nuestra compañera Carolina está ahí al tanto, o con la llamada, la línea 307-42-92-56. Llámenos para que se lleven una cajita de cosmético natural y apoyar a estos emprendedores, porque hay que apoyar la compra de hecho en Medellín. Caballeros, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde los podemos apoyar? ¿Dónde podemos? Día de la Madre que se aproxima, y por supuesto también sería una cajita sorpresa para ellas. Claro, sí. Que sí, nos pueden encontrar en nuestra página web. Tenemos página web, es www.soynavi.com, Navi con V. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Soy Navi también. Maravilloso, pues ya se comunicaron con nosotros porque alguien se quiere llevar esa cajita y nos está llamando Luz Estela Monsable. Buenos días, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, gracias a ustedes. Encantada de escucharlos. Ay, qué rico, Luz Estela. ¿Recuerdas uno de los ingredientes de ese producto que leyó Manu? Claro que sí, el aceite de semilla de uva. Sí, bravo, bien, estaba súper atenta.
Marta. Y ese fue el último. El último que leí, me acuerdo perfectamente. Muchas gracias. Pues, por favor, no vayas a colgar para que podamos con Juliana cuadrar cómo se te puede hacer esta entrega. Pero muchas gracias por estar atenta aquí en Mi Parque, Tu Casa. Ay, muchas gracias. Claro que sí. Me encantan los productos. Es más, tomé nota de todos los datos de ellos porque quiero comunicarme con ellos. Un abrazo. Compra hecho en Medellín. Gracias a ti también por apoyar eso. Caballeros, muchas gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante. Muchas gracias por la invitación. Nos vamos felices. Ay, a ustedes por acompañarnos. Y como siempre aquí en nuestro programa también les tenemos esas cápsulas de bienestar. Y hoy Alejandro Cano, terapeuta de medicina tradicional china, pues nos va a invitar desde la cocina que sí se puede tener bienestar y sanación en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Aquí está. En nuestra cocina y en nuestra alimentación podemos encontrar bienestar y sanación para nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pues se preguntarán cómo. Uno, vamos a tomar siempre bastante agua, abundante agua, por lo menos un litro de agua cada 25 kilos de peso, si no, retenemos líquidos. Dos, muy importante desde la medicina tradicional china, mezclar los cinco sabores, el salado, el ácido, el amargo, el picante y el dulce. Estos cinco sabores nos van a nutrir todos nuestros órganos y entrañas y nos va a subir muchísimo las defensas. Lo otro, que también es muy importante, es comer de todo un poco. Que nuestro plato siempre esté acompañado de cereales, de verduras, de frutas, de pequeñas porciones de carne. Esto también ayuda mucho a que nuestro metabolismo fluya. Algo también que nos sirve mucho para acompañarnos son los germinados, ¿sí? Es germinar los granos, las semillas. Así aprovechamos todos los nutrientes que tienen dentro. Y lo más importante, cocinar y comer siempre con alegría y escuchar siempre lo que nuestro cuerpo quiere decir. Cápsulas de bienestar que tenemos los lunes, miércoles y viernes y que también ustedes pueden ver a través de las redes sociales, pero también nos vamos con los saludos que nos dan a través de las redes sociales aquí en Mi Parque, Tu Casa, y por supuesto acá los tenemos conectados con ellos y tenemos en ese primer saludo a Cecilia Villegas, buenos días y gracias por tan grato programa. Adriana Ocampo Muñoz, buenos días, bendiciones para todos. Amanda Meneses Correa, nunca me pierdo Mi Parque, Tu Casa, me encanta. Y José A. Rivera Torres, les envío un saludo muy especial. Qué bonito mensaje, me gusta. Y a otros que tenemos acá, también a Daisy Montoya, las estoy viendo en este momento, qué buen programa, Dios las bendiga. Daisy, bendiciones para ti. Y también Romualdo Cristóbal Gallegos, buen día, siempre las veo, pues gracias por vernos. Eso digamos que nos motiva y nos llena de alegría cuando nos envían estos mensajes. A mí me hace, ¿cierto?, tan feliz eso. No, usted no se alcanza a imaginar cuando nos dicen, es que las estamos viendo, es que nos gusta el programa, niñas, porque no hablan de eso, porque nos llevan a tal profesional. Estamos conectados y esta es la familia de vida saludable que queremos seguir conservando y que siga creciendo cada día. Así que usted lo invito a que invite a otras personas a ver Mi Parque, Tu Casa, 9:35 de la mañana. Es la cita de lunes a viernes aquí en Telemedellín. Así es, gracias. Ahí. Recuerden, a nuestra ganadora del regalito, Luz Estela Monsalve, nos colgó, entonces vuelve a llamar para que te pueda llevar ese regalito. Un abrazo, gracias por estar aquí conectados con nosotras. Chao, chao. Feliz fin de semana y se cuidan bastante, por favor. Así lo necesitamos es. Y queremos volver a la realidad que teníamos y que no aprovechamos y que ahora tenemos. Entonces, por favor, cuídese. Un abrazo gigante. Chao, chao.